estás leyéndolo bien, más de 300 euros en Shein. Se me ha pirado, así que ven a ver lo que he cogido. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Espero que estéis genial, yo estoy hoy súper excited. Más de 300 euros en Shein, no os estoy mintiendo, es una locura. Y lo primero que tengo que decir es que no ha salido de mi dinero. O sea, yo estoy loca, pero no tanto como para gastarme 300 euros en un pedido de Shein. No estoy tanto. Lo que pasa que es que hace unos días salió un juego en Shein que tú ponías un código y como que tenías posibilidades de ganar dinero, no sé qué, no sé cuántos. Y conseguí más de 300 euros en los que pude invertir pues para cogerme muchísimos bikinis, ropa, chivaches sin más. Así que bueno, os voy a enseñar todo. La gente que no se cree que son fiables estos juegos de Shein ha perdido la oportunidad de tener 300 euros por la cara en Shein. Así que bueno, yo de todos estos juegos te aviso siempre por mis redes sociales. Las dejo linkadas en la descripción del vídeo. Vaya Elena Pérez en todas las redes sociales. Y yo siempre te suelo avisar por Instagram. Así que atento a mi Instagram porque últimamente está sacando muchos juegos de estos. Y tía, no pierdas la posibilidad porque es que son de verdad. O sea, yo no he pagado ni un duro por esto. He dividido el haul en tres partes: ropa, cachivaches varios y bikinis, para que sea variado y no nos aburramos. Vas a tener todos los links de todos los productos, que voy a estar yo creo que hora y media buscando todos los links de todos los productos en la descripción del vídeo. Así que cualquier producto que quieras va a estar ahí debajo en la descripción. Abres la descripción, miras a ver lo que quieres y ya tienes el link directo. Así que ahora sí, empezamos con la ropa. ¡Qué poca! No ha sido. En general, con este pedido puedo decir tranquilamente que hemos triunfado como los chichos. Yo creo que el 95% de las cosas me quedan espectacular y si no, se arregla un poquito y ya está. O sea que estoy súper contenta y voy a empezar por lo que yo creo que es la joya de la corona, que es este vestido para el bautizo de mi prima. He tenido las agallas de coger un vestido de bautizo, un vestido más elegantón, más de evento, en Shein. Y me ha salido redondo, genial. Este es el vestido, por aquí estarás viendo cómo me queda y tengo que deciros que me sorprendió muchísimo. La calidad es buenísima, es de tela buena, gordita, tiene todos los remates perfectos, las costuras perfectas, tiene todos los detalles como esta bandita de gel por aquí para que no se te baje, está genial, la cremallera sube y baja espectacular, se ciña el cuerpo perfecto, la rajita de la falda, quieras que no, da un toque más informal que está genial, el volante del brazo izquierdo es espectacular, de verdad que no daba ni un duro por esto y me ha encantado. Estaba también en negro, en blanco y en verde creo, pero yo me lo cogí rojo porque me sienta muy bien el rojo y como va a ser en verano el bautizo, creo que va a estar genial, así que... Primera prenda, buenísima. Estoy sacando cosas random y por aquí tenemos una cosa que es de mi hermano. Obviamente 300 euros no los iba a gastar yo solamente. Mi madre y mi hermano cogieron cositas, pero lo de mi hermano ha sido, eso sí que ha sido un fail. Porque es gigante. O sea, esto es enorme para mi hermano. Así que esto es una de las prendas que voy a devolver. Todo el pedido de 300 euros solamente voy a devolver tres cosas y las tres son para pedir otras tallas porque realmente nos ha gustado mucho. Ese es uno de ellos y es como un pijama. La tela es bastante finita, es bastante fresquita para verano. Y tenemos por un lado el pantalón, por otro lado tenemos la camiseta que bueno, pone aquí Future a conjunto con el militar del pantalón. Y la verdad que la tela está muy guay, muy buena para un pijama de veranito, está muy chulo. Pero lo que os digo, esto lo vamos a devolver porque queda bastante grande. Seguimos con lo de mi hermano y ya terminamos porque realmente son solamente como dos Nikis, dos conjuntos. Y este conjunto me gusta mucho, pero esto supuestamente es un pijama y esto lo veo para salir por la calle, o sea, yo esto no lo veo como pijama porque encima la tela es muy gordita, o sea, esta tela es muy buena. Lo mismo es muy grande, así que esto también lo vamos a devolver. También va con el pantalón a conjunto y es que es muy grande, de verdad. Es muy grande, pero bueno, o sea, viene hasta con bolsillos y todo. Muy sorprendida, la verdad, yo nunca había pedido a Shein de chicos y nos ha gustado la experiencia. Bueno, pasamos con una prenda que me encantó porque yo soy muchísimo de llevar chaquetas vaqueras. Tengo mil chaquetas vaqueras, os lo prometo, cortas, largas, extra largas. Pero no tenía una chaqueta vaquera blanca. Para primavera, para verano, para salir de fiesta, bueno, aunque en todas las estaciones me gusta, una chaquetita vaquera blanca, cortita, la necesitaba y la vi. Costaba 23 euros. Es que a mí, de verdad, que una cosa del Shein se suba de los 15, a mí ya me parece caro. Es un vaquero finito. Sinceramente, por 23 euros me esperaba un vaquero un poquito más gordo. Pero bueno, no me ha salido gratis, así que no nos vamos a quejar. Esto no para y seguimos con esto que, bueno. Yo me pasé la vida en la sección de denim del Shein. Porque vi este pedazo de top. ¡Oh! Me encantó, chicas, me encantó, mirad. De primeras en la web me encantó, me pareció precioso, pero porque en la web pensaba que iba a tener como mucha más estructura. Es un top vaquero como si fuese bandó, corset, el escote como un poquito en forma de corazón. Yo me lo esperaba mucho, que iba a ser mucho más rígido, como que se iba a sentar bien en el pecho, pero es un vaquero
súper blandurrio y la verdad que esta prenda tampoco fue barata. O sea, yo me cogí una XS, una 34 y aún así me queda grande. Pero lo bueno es que tiene estos detalles en el lateral para ajustarlo, que la verdad que queda bastante bien. Pero aún así como que el pecho cae un poco, en plan, esta parte de aquí arriba cae un poco. Tenía mucho potencial y se ha quedado un poco en el... Siguiente producto, me cogí dos leggings cortitos que, oye, me han sorprendido muchísimo. Vienen dos en pack, unos negros básicos que están súper chulos. Mirad, es que este ni lo he abierto. Que es como en gris jaspeado y son de licra. Son de licra pura. Y lo que me gusta es que es la talla más pequeña. Esta es una talla XS y me daba miedo que fuese demasiado apretado, que parece que vayas embutida, pero para nada. O sea, es una licra muy suave, muy blandita, que no queda apretada, ¿sabéis? No eres una salchicha andante. O sea, eso me gustó mucho. Y otra cosa que me gustó mucho es que son de tiro muy alto. O sea, son de tiro muy alto, pero no se te ven el culo, cosa que agradezco. Realmente estos leggings no los quiero para salir a la calle. Yo cuando salgo a la calle con leggings en verano, son de estos ciclistas que van por encima de la rodilla. Me siento muchísimo más cómoda y creo que son súper, quedan súper bonitos al cuerpo. Eso los quiero para hacer deporte, porque sí que es verdad que unos tan largos como los ciclistas para hacer deporte me incomodan, así que quería como una medida media para ir a hacer deporte, para correr, para ir al gimnasio, lo que sea, y me gusta mucho. Siguiente cosa por aquí que os aviso que cogí como tres distintos, tenemos unos pantalones cortos para veranito de deporte, o sea, no de deporte, pero tipo así como, sí, de deporte, así como de telita de algodón, que no es algodón, pero bueno. Os cuento, yo era la típica que yo en la vida hubiese imaginado yo ponerme un pantalón más corto que 15 centímetros, porque yo, mi adolescencia, yo no entiendo qué pantalones llevaba, la verdad. Pero es que ahora ha cambiado totalmente todo, radicalmente, llevo pantalones siempre así de este estilo, larguitos, que no se me vea nada, anchitos, pero tanto en invierno como en verano, y me encantan porque soy comodísima y creo que dan un rollazo. Si no los cogía en Shein, los iba a coger en Primark, lo tengo claro, porque yo más de 10 euros no me gasto en ese tipo de pantalones porque es que se van a poner feos igualmente. Cogí distintos modelos y de los negros cogí este de aquí, que la verdad que me gusta bastante. De todos los pantalones que he cogido de este estilo, son los que son más finitos, de verdad es que hasta se transparenta la tela, y son, no son tan amorosos, por así decirlo, ¿sabes? Se nota que son un poco más malillos. Pero bueno, tiene goma en la cinturita para ajustármelo bien, tiene bolsillitos, creo que me costaron 10 euros. Luego sabéis que al final con los puntos de Shein, con los descuentos, es que se te queda en 9 menos. Así que mirad, unos pantaloncitos básicos para veranito. Hablando de básicos, cogí esto en la sección de chicas, creo que era, no sé si de las chicas o de chicos, pero estaba esa camiseta de manga larga básica rebajada. Y dije, pues para mí, porque llevo queriendo una camiseta blanca básica de manga larga así con las manguitas larguitas muchísimo tiempo. Me encanta llevar camisetas de manga corta, pero que sea la manga larguita, que me llegue por aquí, me encanta. Es una talla M y la tela está súper guay, es muy amorosa. No creo que dé mucho calor en verano, así que genial. O sea que eso también fue una compraza. Ahora os estoy enseñando básicos, pero me he cogido unas cosas más estrafalarias que dices tú, ¿cuándo te vas a poner eso? Pero vas a verlo. Este es para mi bebé. Bueno, la gente que me conozca ya sabe que tengo una primita bebé, Valeria, que yo la amo con todo mi corazón, la amo más que a mí, literalmente. Pues la cogimos este vestidito bebé. Cuando pido Shein simplemente pido para mí y cosas de maquillaje y cosas de ropa y bikinis y ya está. Yo no sé que hay un mundo exterior en Shein como ropa para bebé. Y de verdad que está genial, mirad este vestido. Luego os enseño un close-up, pero para que veáis lo bonito que está, la buena tela que tiene, el encaje es precioso, o sea, está espectacular. Esta es una talla 12-18 meses, le va a quedar enorme a mi bebé, porque ella tiene un añito y medio, más o menos, pero aún así le va a quedar muy grande porque mi bebé es muy pequeñita, pero de verdad, o sea, es precioso, o sea que cero miedo a pedir cosas de bebé Shein. ¡Esto no acaba, señores! ¡Seguimos! Bueno, este set me decepcionó un poco cuando llegó porque yo pensaba que iba a ser mucho más cortito en todos los sentidos. Tenemos por aquí un set de pantalón y top preciosos azul eléctrico, que bueno, no sé si os habéis fijado, pero yo hoy llevo eyeliner y máscara de pestañas azul eléctrico. Un top rojo, creo que son colores que me favorecen muchísimo, siempre me lo dicen, así que cuando lo vi en Shein dije, qué bonito, me lo pido. Cogí la talla S y de verdad que esperaba que fuese mucho más pequeño, en plan más cortito y el top más ajustado, pero bueno, el pantalón al final no me disgusta para nada, es muy guay, es más cortito de los que he pedido yo, pero yo me esperaba aún más cortito, ¿sabéis? Pero bueno, me gusta. Lo mismo que todo, tiene bolsillos y tiene gomita en la cintura para ajustarlo. Y la tela también es bastante amorosa. Este igual sí queda un pelín de calor en verano, pero como no es algodón, al final es plástico licra, pues yo creo que va a estar bastante bien. Y lo que sí que me decepcionó al final un poquito más es el top, porque de verdad que el top me lo esperaba mucho más pequeño. Pero bueno, al final quería un top de verano con este color. Y lo que sí que noto un defecto es que en la sisa derecha, que es la parte de aquí de la manga, esa está perfecta, pero en la sisa izquierda no está bien cortado lo que sea, que sí que tira un poquito para afuera. Pero bueno, me ha dicho mi madre que eso son unas puntaditas así y se arregla. ¡Otro pantalón! ¡Qué raro, Elena! Igual que los otros, cogí uno en gris, que para verano el color gris me encanta. Este sí que es más amorosito y la verdad que bueno, es que es como todos. Bolsillitos, goma en la cintura, está muy bien, el color me encanta, así que muy bien. En la sección de chicos, las camisetas están súper chulas, o sea, tienen diseños súper chulos. Y decidí cogerme esta de manga corta, que es súper guay, es como
un tono beige, por así decirlo. Aquí delante una mariposa azul. Pone The Butterfly Effect is the reason, o sea, el efecto mariposa es la razón. La espalda es igual, pero bien grande. Me encantan las camisetas que tengan cosas en la espalda. Me encantan, tanto en chicos como en chicas. O sea, me parecen divinas, me parecen súper originales. Y la verdad que me gustó mucho. Cogí la talla M y la verdad que muy guay. O sea, oversize, como a mí me gusta, y súper chula. O sea, aquí está, 10 de 10. Os he avisado, no todo era tan básico. Cogí este top, que parece un poco de dominatrix. Viene en dos partes y cuando lo ves así separado dices, ¿qué es esto? Primera parte es esto de aquí, es como si fuese un bikini, un top bikini. La parte de delante triangular, la parte de atrás una bandita y ya está. Y esto sube al cuello y se cierra aquí de forma que queda un poco rollo choker, ¿vale? Y de encima de esto te tienes que poner este bandó de aquí. Es de tela transparente y en las manos tiene esto para meter por aquí el dedito, cosa que me encanta. Sí que me lo veo poniendo, pero me pega más para un día de Fabric. ¿Voy a ir a Fabric? No, porque la verdad que no me gustó la experiencia. Pero tú me entiendes, no, esto lo veo como más festivalero, más de techno, más tal. Entonces, esto junto sí. Esto separado, la verdad que está muy guay, así que, bueno. ¿Veis estas prendas que te gusta tanto como te queda? ¿Te gusta tanto el diseño que al final terminas cogiéndotelo en todos los colores? Pues me ha pasado con este top de aquí que me parece precioso. Ya lo tengo en negro y me lo decidí coger en rojo. Y por delante parece que es un top de tirantes normal y corriente, pero por la espalda está súper guay porque tiene todo cuerdecitas que quedan así atadas a la espalda y queda genial. Encima se me ve el tatu de la espalda, cosa que me encanta. Pasamos con otro top. Este top sí que me parece un básico de verano, de verdad. Es un top bandó de callo, esto lo llama mi madre callo, blanco. Parece lo más básico del mundo entero, pero es que le queda bien a todo el mundo. Y lo vi y decidí cogerlo porque me gustó un montón. Y esto sí que me decepcionó un poquito porque, oh, me da un poquito de rabia. Es esta falda blanquita, muy, muy bonita. La parte de la cintura y la cadera tiene este, pues, callo, igual que el top, pero lo tiene en la faldita. Y luego el volantito este súper bonito. La verdad que me gusta mucho porque para verano, para una fiesta ibicenca, para lo que sea, el blanco queda genial. Es como muy, muy limpio, muy fresquito, etc. ¿Qué pasa? Que se transparenta todo. La zona del callo se transparenta todo. Y por último me cogí este body que voy a tener que arreglar porque en web queda muy bien, queda muy espacial, queda muy festivalero, pero en persona es un poco ratata. Como el anterior top, viene con dos partes y os lo enseño. Lo que es en sí el body me gusta mucho. Es un gris espacial súper bonito. Como veis es asimétrico, tiene un tirante y en el otro no. Y es súper de tiro alto. O sea, esta raja llega hasta las costillas. Queda súper bonito. O sea, a mí estas cosas me encantan porque hacen una silueta preciosa. Tela es rollo licra, está bastante guay, es bastante cómoda. Y queda muy bien al cuerpo. Ahora, lo malo, es una talla XS. Y para las que midáis poquito, vais a tener que arreglároslo porque a mí me ha pasado. Yo mido 1,58, 1,60. Y lo que es la parte del body me queda larga. O sea, yo no tengo tanto torso como tal. El body en sí me encanta, me parece súper chulo. Ahora, la cosa especial que tenía este body era esta manga, que también es de la misma, es del mismo tejido que el anterior top. Es como demasiado blandurria, entonces como que no coge bien la forma del cuerpo. Y encima la parte del torso, que es esta, también me queda gigante. Entonces también habría que cortarlo un cachito para que quedase más bien puesto. Terminando con ropa, os voy a enseñar unas sandalias, que yo nunca había pedido sandalias, zapatos por Shein. Tenía un poco de miedo. Y esto también lo voy a devolver, pero porque me queda un pelín grande. En sí el zapato está genial. Como veis, viene con su cajita, viene con su protección cada zapato. Y son típicas sandalias de esparto, de cuñita, que son preciosas. Mi madre dice que me voy a comer el suelo, probablemente. Es un poquito duro lo que es la parte de aquí. Aparte de para ponérmelas durante todo el verano para salir de fiesta, etc. Pretendía ponérmelas con el vestido del bautizo para que fuese un poquito más informal. Me pedí mi talla habitual, que es un 37, pero sí que es verdad que como es una sandalia abierta, de tacón tal, me queda un poquito bailando, entonces la voy a devolver y voy a pedir una 36 para que me quede más ajustadita y esperemos que me quede bien. Y si me quedan bien, pues voy a tener que empezar a domarlas ya de ya, a ponerle bien de Nivea por aquí, porque yo sé que esto me va a hacer una herida impresionante y no queremos eso para el día del bautizo. Ahora sí que sí, hemos terminado por fin con ropa y aún nos quedan cachivaches y bikinis. Este vídeo va a ser eterno. Ahora sí seguimos con cachivaches, empezando por ejemplo con esto. Esto, decidme que no lo habéis visto por 300.000 vídeos de YouTube, TikTok, Instagram, en todas las redes sociales esto se ha hecho súper viral y no entiendo el por qué. ¿Por qué nadie dice que esto es...? Es durísimo, o sea, esto es insoportable. Y aquí yo me he puesto cosas raras para hacerme rizos en el pelo. Por ejemplo, hoy me he puesto cinta del albornoz, me la he puesto y mirad qué rizos más bonitos. Han quedado impresionantes. ¿Qué necesidad de ponerte esto en la cabeza? Es durísimo, os lo prometo. Siguiente cosita súper necesaria para mí, de verdad, lo necesitaba ya. Son estas toallitas, es para desmaquillarte. Vienen 5 y creo que costaban como 4 euros. Son enormes y súper suaves. Las humedezco y me paso a quitar el maquillaje. O me pongo aquí el agua micelar y me retiro la máscara pestañas o lo que sea. Otro básico en todos los pedidos de Shein, protectores para el móvil. Estos vienen 3. Igual que el anterior, no hay pedido de Shein, sino hay carcasas de móvil, fundas de móvil. En mi anterior pedido de Shein me pedí la misma, pero en verde pistacho, que es preciosa. Pues me la he pedido ahora en color beige, crudito, en un blanco roto súper bonita. Viene con ese accesorio que
que es súper guay para ponerlo en la muñeca, para poner el móvil así, para apoyarlo. Está súper guay, de verdad. Esto creo que ha sido lo mejor que he cogido en todo el pedido. Es una depiladora eléctrica para cejas, bigote. Mi madre y yo pensábamos que esto no iba a funcionar. Y es lo mejor del mundo entero. Funciona con una pila pequeñita, haces así al botón de arriba y ya empieza a funcionar. Y eso básicamente lo que hace es rasurar. Entonces, para el entrecejo, para la cejita, está genial, de verdad. O sea, es que esto nos encantó. Pedí dos trípodes porque si habéis visto mis vídeos, sabéis que tengo mi trípode roto. O sea, va con dos patas y es imposible ponerlos. O sea, ahora mismo esto está orando porque no se caiga. Y pues me cogí uno básico, que es como el que tengo, como el que se ha roto. Y luego pedí otro que vais a ver ahora, que no me lo esperaba así, pero bueno. Al lado tenemos este, que la verdad que está súper guay, para apoyar el móvil en la mesa o en sitios concretos. Yo cogí este trípode pensando en poner el foco, no en poner el móvil, porque yo en el móvil dije, vale, voy a cogerme este otro, seguro que es mejor. ¿En qué momento cogí yo este pedazo de trípode? No sé, que se ponen en el suelo, pues para cámaras, etc, pero pues no. Esto es para el móvil, pero es que es enorme. O sea, obviamente está genial, porque para grabar los vídeos como ahora, que estoy grabando para YouTube en el salón, pues necesito un trípode mejor. Yo pretendía que este fuese para la mesa. ¿Cómo voy a poner yo esto en la mesa? O sea, esta es gigante. Bueno, a lo mejor sí que cabe, pero es que esto es un mastodonte de enorme. Mi madre no se quedó corta con cascos y no cogió ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino cinco cascos para el móvil. Auriculares, está mejor dicho, ¿no? Pero bueno. Seguimos con cositas de mi madre. Esto es lo más random que vais a ver, pero mi madre cogió agujas. ¿Tú pensabas que había agujas en el chain? Pues sí que hay, tía. Agujas porque tienen como que esto es como que más fácil de enhebrar, ni zorra. Más cosas de mi madre. Tenedores pequeños para la fruta, el postre, esas cositas. Bueno, es como un accesorio para la máquina de coser. No sé qué hace esto exactamente. Creo que hace como un cose de una forma específica. No tengo ni idea, pero bueno, ahí está. Por un lado cogí estos accesorios para cuando me hago las trenzas de raid en verano, que mi amiga Elsa me las hace así como me hace cuatro y me hace no sé qué las fotos. Pues para añadir estos accesorios al pelo. Esta caja viene accesorios tanto en plateado como en dorado. Yo, como habéis visto, voy toda de dorado, pero si un día me apetece irme de plateado, pues ya. Tenemos todo, tenemos anillas más gordas, tenemos conchas, tenemos anillas finitas, accesorios más chulos, más anchos, más accesorios por aquí, bellitas, plumas, mariposas. O sea, es que esto está súper guay, costaba 5 euros. Y antes decidí coger estas perritas de aquí porque Mary, mi amiga Mary, siempre lleva perlitas en los maquillajes. Y yo pensé, ¿dónde narices comprar a esta mujer perlitas tan pequeñas? Obviamente en el Shein, así que le pedí el link. Es que perlitas más pequeñas. Sabemos que al final estas decoraciones que al final nosotras nos ponemos en los ojos son para uñas, pero bueno, pues ahí están. Cogí este paquetito de 120 parches para granos. ¿Funcionarán? Pues ya veremos. De accesorios cogí estas dos cositas de aquí. Primero este colgante que es doradito y pone 444, el número angelical, creo que se dice. El 444 significa protección. Y bueno, yo lo cogí no porque significase protección, sino porque el 4 es mi número favorito. Y encima el dorado, así que está súper chulo. Y luego cogí esos pendientes de rachetona que me encantan, pero uno me vino roto. ¿Realmente me puedo poner aquí un tope y ya está? Acaba de ocurrir la idea, perfecto. Dos corazones con brillantes al más no poder. O sea, esto es súper rachetona. Pero de maquillaje cogí tres cositas. Primero una reposición de mi bronceador favoritísimo. Es el bronceador de Shiglam, el tono Golden Sun, es precioso. La línea que sacaron de Frida Kahlo, cogí estos dos productos que me moría de ganas de probarlo. Primero, este colorete, que es rosa fucsia. Me muero de ganas de probarlo, de verdad tengo mucho miedo porque yo creo que se va a quedar muy exagerado, pero bueno, vamos a probarlo. Huele a chuche. Y por otro lado, esto que de verdad me muero de ganas de probarlo, es un rotulador de cejas, que por ejemplo hoy llevo uno, que es el de Vivo, que es un producto que yo nunca lo había utilizado, pero realmente me está gustando mucho, y vi que estaba este en Shein y dije, qué buena pinta tiene. Este en el tono chocolate. Por un lado tenemos lo que sería la punta del rotulador, que como veis es súper precisa. Tenemos un gupillón para peinar la ceja y difuminar el producto. Y terminamos esta sección con cuatro pares de gafas. Corta, no me he quedado. Primero tenemos estas de aquí, que la caja está genial. Y son, pues, muy especiales. Me dirás, Elena, ¿qué te crees? ¿Que te vas a ir a hacer esquí o qué te vas a ir a hacer? ¿Snowboard? Pues tía, me las he comprado porque sí, porque mi amiga Paula es una rachetona. Y muchas cosas de las que me he comprado han sido influenciadas por ella, porque yo que sé, me creo yo también una rachetona. Esto obviamente no me lo voy a poner para ir a comprar al Mercadona un día, pero para irte de fiesta, para algunas fotillos, para algún festival así de tecno. Lo malo es que la parte de la nariz duele una barbaridad, o sea, es que es súper, súper dura. Antes de pasar con las gafas de sol como tal, lo que decidí fue cogerme unas gafas de ver, que no son de ver, son simplemente unas gafas que te pones para ver las pantallas del móvil y tal. Supuestamente filtra la luz de las pantallas, la luz azul que te daña los ojos y tal. Ahora, como voy, puedo pasar editando un vídeo de YouTube 3 horas, estoy con el iPad aquí muchísimas horas,
y no quiero joderme la vista, la verdad. Unas gafas costándome 3 euros, la verdad que yo no sé qué filtrarán. Si sabéis más sobre el tema de esas gafas, si realmente funcionan, si no funcionan, si algunas en específico son buenas, si esas de Shein no sirven para nada, pues me comentáis. Lo que es el diseño en sí de las gafas son gigantes, o sea, yo no me las esperaba tan grandes, así que en el próximo pedido lo que voy a hacer es pedirme unas que sean de otro modelo. Por un lado tenemos estas gafas de aquí, que como veis están súper guays, son metálicas y el cristal es como geométrico, tiene aquí como cortecitos. El diseño de gafas de verdad que me gusta mucho, creo que queda súper guay para cualquier tipo de look, de outfit, queda súper guay. Y por último esas gafas, que no me quede corta, son unas señoras gafas, pero oye, me gustaron. Qué pedazo de gafas, son de una pasta durita, un color marrón translúcido, parezco la mosca, o sea, son más grandes que yo. De vez en cuando unas gafas así como de chulitas, así como súper grandes para ir a algún evento, en plan de... Ahora sí, por fin hemos terminado la segunda sección del haul. Estoy cansada, abrumada y tengo mucha hambre. Vamos con una de mis partes favoritas, los bikinis. Son fundamentales en verano y he pedido como 20. Empezamos porque esto sí que va a ser largo. Con el primero me vas a decir, Elena, ¿qué haces con tu vida? Pero no es para como tal usarlo como un bikini. Este bikini de aquí, de triángulo, como veis, bastante básico dentro de lo que cabe, aunque literalmente es de cuadraditos y holográfico, y realmente lo que es el pecho es enano. O sea, esto te tapa el pezón y poco más. Yo, que tengo poca teta, pues me tapa algo más, pero para la gente que tenga pecho, os va a tapar el pezón y poco más. La cosa, yo no quiero esto para irme a la piscina un día cualquiera, sino para ponérmelo debajo de bodys. Típicos bodys que ahora están muy de moda, que son bastante transparentosos, con rajitas y demás, pues para ponérmelo debajo, en vez de cualquier sujetador o una pezonera. Los bikinis creo que sí que no os lo voy a poder enseñar por el vídeo, porque no quiero que me lo pongan en amarillo, que me pongan alguna restricción. Pero bueno, os lo puedo enseñar un poquito así, un poco pachuchillo, pero para lo que yo lo quiero, está genial, así que muy bien. Empezamos con uno que me ha sorprendido muchísimo, realmente me ha gustado mucho. Son dos partes separadas y eso me ha hecho mal porque realmente no son el mismo tejido. La parte de abajo, que es esta de aquí, es una parte de abajo muy sencilla, va bastante bien el culo y demás. Este es, como veis, una parte de abajo lisa, o sea, el tejido es liso. Y la parte de arriba es el mismo color, es el mismo marrón, pero es de canalé. La parte de arriba también es súper básica. Tiene las típicas almohadillas que las puedes quitar si quieres. El detalle que me ha encantado es que tiene para ajustar las tiras. Realmente todos los bikinis que he cogido ha sido una parte de abajo por un lado y una parte de arriba por otro. O sea, realmente no es un bikini como tal en sí entero, pero en todos me salió bastante bien, así que guay. La parte de abajo tenemos esta básica, que como veis en los laterales es como una tirita, es bastante más finita. Aunque este sí que se mete un poquito y sí que es un poquito más brasileño, pero vaya, rojo básico también, lo que os he dicho, color que me sienta muy bien. Y de parte de arriba he cogido esta de triangular, pero me gusta mucho porque no se ata al cuello. Creo que sientan mucho mejor los bikinis que son de triángulo, pero que van atados a la espalda. Y este también tiene regulador de las tiritas y se ata con un nudito aquí atrás. Queda muy bien y me siento la socorrista de la playa con este bikini rojo. Un bikini negro es esencial, así que me he cogido una parte de arriba y una parte de abajo. Como veis, es un bikini que es bastante alto, es bastante grande como tal, pero queda muy bien. Se ata aquí con los lacitos, cosa que me encanta porque lo puedes ajustar a tu cuerpo. Y la parte de atrás tiene este fruncidito que hace que al final sea un poquito más brasileño el culito. La parte de arriba me he cogido esta, que dices, ¿cómo se pone esto? Pues muy fácil. Os lo enseño para que veáis cómo queda un poco. Habría que ponerlo obviamente mejor, pero bueno. Veis, la parte de arriba es triangular, se puede mover para ajustarla como tú quieras. Para terminar con lo negro, me cogí un bañador. El escote en pico, y como veis es que es súper básico. ¿Qué pasa? Que tiene la cadera, o sea, la apertura de la cadera está súper arriba y hace un cuerpazo. Eso sí, el culete es tanga. Es tanga. Yo, sabéis, pues como habéis visto, no me suelo poner bikinis tan que se lleva tanto el culo, pero oye, no me disgusta para nada, es súper chulo, queda muy bien, la espalda es abierta, se ata aquí con un nudito y es que queda espectacular. O sea, este bañador, me encanta. La parte de abajo es exactamente igual que la negra, como veis, la parte de adelante, la parte de atrás con el fruncidito, se ata con lacitos y oye, queda genial. Es que este color, coge una parte azul exactamente igual que la negra, por lo tanto tenemos el mismo bikini en negro que en azul, enterito lo cogí igual. Y luego cogí una segunda parte de arriba que esta me ha encantado, esta... Pensaba que me iba a quedar grande porque mirad la espalda, pero no. Como veis, es también súper básica por delante. Es así, es que encima el color... Es que es un color súper vibrante, espero que se quede así todo el verano. La parte de atrás queda súper bonita. Primero tiene este cruzado arriba y abajo tiene una cintita sin más. Pasamos con el blanco, porque sí, también me tuve que coger blanco. He cogido todos los colores. He cogido la misma parte de arriba en blanco y una parte de abajo blanca, que parece igual que la negra y el azul, pero no, porque esta no tiene el fruncidito en el culete. Esta es lisa, básica, pero también se ata a los lados con los lacitos. Y ya por último, os lo prometo, cogí dos partes de arriba sueltas de colores. Primero esta verde, que me gustó mucho. El color es muy bonito. Es así como de triángulo básica, pero aquí atrás tiene un pequeño...
coso de estos. Y este año también me ha dado por el naranja, así que cuando vi esta parte de arriba dije, para mí, aunque os lo prometo que yo pensaba que no iba a ser tan naranja fosforito, pensaba que iba a ser pues un naranja más apagadito, pero no. El ángulo igual, se puede mover, pero lo chulo es que tiene aquí el volantito, este fruncidito, que para las chicas con poco pecho, pues queda muy bien como añadir volúmenes aquí, y pues queda genial. O sea, la verdad que me ha encantado. Creo que este también había rosa fosforito, y es que tengo muchos bikinis, si no, también me lo cogía. Por fin hemos terminado con el haul, espero que os haya gustado muchísimo. Recuerdo que todos los productos en el link de la descripción. Espero haberos dado un poco de inspiración para vuestras compras ahora en Shein para veranito. No te olvides de darle like al vídeo, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y comentarme algo bonito. ¡Mua! ¡Un besazo!